Abrimos el Ágora de la cadena SER, de SER Andalucía Centro. Raquel Rivera, compañera, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí un jueves más dispuestos a charlar con nuestros invitados de temas de la actualidad del Centro de Andalucía. Voy a saludar a Asunción Llamas Rengel, natural de Estepa, primera teniente de alcalde, delegada de Servicios Sociales, Agricultura y Medio Rural en el Ayuntamiento de Estepa por el Partido Socialista Obrero Español. Asunción, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. También está con nosotros Juan Jiménez Jiménez, natural de Estepa, vive en la Roda Andalucía, donde es concejal en el Ayuntamiento, portavoz del Grupo Popular y presidente del Grupo Popular, mejor dicho, presidente del Partido Popular en la Roda de Andalucía. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y Antonio Nogales, que es natural de Pedrera, que está disfrutando de lo que es el retiro de la política, aunque uno no se retira del todo. Él ha sido alcalde de Pedrera desde 2007 hasta 2023 por Izquierda Unida. Antonio, muy buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos alegra contar con los tres en esta semana, casi pensando ya en la Semana Santa, pero no vamos a hablar de la Semana Santa, para eso está Ser Cofrade y cada uno con nuestras respectivas cofradías. Bueno, entre los temas que habíamos charlado a Javier Cuevas, el productor, a Raquel Rivera y servidor, bueno, pues había uno que era casi obligado, porque este lunes se cumplieron 20 años de los atentados más sangrientos que hemos vivido en España. Aquella mañana del 11 de marzo de 2004, una serie de atentados terroristas ejecutados por grupos yihadistas sembraron el terror en el corazón de Madrid, con bombas en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y la calle Téllez. 192 personas perdieron la vida, más de 2.000 resultaron heridas. Y este lunes, Raquel, todos hemos recordado ese horror que se vivió con esas concentraciones que tuvieron lugar en todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos se sumaron a los actos de recuerdo, de cariño hacia las víctimas, ¿no? Sí. Claro, estas preguntas, cuando hay un suceso tan importante, Asunción, uno siempre dice, bueno, ¿dónde estaba yo aquel día? Y a pesar de que han pasado 20 años, ¿cómo lo tenemos todavía tan fresco en nuestras memorias, ¿no? Pues ese día, hace 20 años, estaba yo en casa, recién había dado a luz. Mi mayor tiene 20 años, nació el 26 de febrero de 2024. Y la verdad es que... De 2004, sí, perdón. Si no, tendría muy poquitos días. No, tiene 20 años y está en la universidad, déjalo allí, que ya... Entonces, la verdad que lo recuerdo como una mañana horrible. Y este lunes, cuando acudíamos al ayuntamiento a leer ese manifiesto y a guardar ese minuto de silencio, pues la verdad es que me venían imágenes siniestras. Y durante todo el día, que todas las teles nos daban programaciones especiales recordando las víctimas, los sucesos, todos los agentes que intervinieron en intentar recuperar la normalidad en un día tan terrible, todas las imágenes que vienen a la memoria son de dolor y de pena, porque 192 personas perdieron la vida, porque más de 2.000 heridos y porque tantas y tantas personas les causó tanto daño que para algunas es irreparable. Entonces, nada, hay que seguir viviendo, hay que seguir adelante, pero no se puede olvidar. No se puede olvidar el dolor, no se puede olvidar el daño que se hace y hay que trabajar para que esos sucesos lamentables queden atrás, con memoria para no repetir y con capacidad de trabajar para no cometer errores que ocasionaran aquellos hechos tan lamentables y tan dolorosos. Juan, ¿dónde estabas tú aquel día? Seguro que te acuerdas, ¿no? Pues sí, yo trabajaba en Agrosevilla, estaba en turno de noche, por lo tanto yo me entero sobre el mediodía de este terrible atentado. Me entero sobre el mediodía porque cuando salgo a trabajar a las 6 y pico de la mañana, yo me ducho, me acuesto, que era lo que venía haciendo, ¿no? Y cuando sobre las 2 del mediodía por ahí me levanto y empiezo a escuchar las noticias, los medios, ya llega mi mujer a casa también después de trabajar y empieza a contarme lo que había pasado, no me lo podía creer. Un momento que decía, estoy dormido todavía, pero no, era verdad. Se había producido, yo creo que el atentado más grave que ha conocido España. Y bueno, unos hechos terroríficos,
de hecho fue un acto terrorista importantísimo, donde muchísimas personas, 192 se habla, después de 193, porque a los pocos meses murió otra persona más, después de no sé cuántos meses en coma, más de 2.000 heridos y las secuelas que eso deja, no solo físicas, sino psicológicas, a los afectados y a sus familiares. Y luego también unas secuelas psicológicas, yo creo que a todo el territorio español, ¿no?, y a los madrileños, porque nunca podrán olvidar esa mañana tan terrible. Y bueno, tenemos que aprender de lo que pasó. Creo que tenemos que buscar la unidad para trabajar juntos todos contra el terrorismo. Tenemos que saber ponerle el significado total a esa palabra de terrorismo, que hoy en día se habla de terrorismo y se habla con gratitud. No se habla poniendo énfasis en lo que verdaderamente significa, ¿no? Y bueno, entre todos los grupos políticos, luchar en un país democrático como el nuestro para que no se vuelvan a repetir esos hechos. Y me da igual que el atentado terrorista sea yihadista, sea de ETA o venga de la organización terrorista que venga. Un acto terrorista es un acto terrorista. Lo tenemos que condenar y así lo hicimos el pasado 11 de marzo, ¿no?, desde todos los ayuntamientos y en mi caso desde la Diputación de Sevilla. Antonio, que eras concejal en el ayuntamiento para aquel entonces, ¿no? Sí, era concejal en la oposición y estaba en mi trabajo, ¿no? Mi trabajo en el polígono industrial, además, convocamos una concentración de los trabajadores y trabajadoras que entonces estaban en el polígono por la mañana, inmediatamente a las 2 horas o por ahí de entrarnos, después de gestionarla. Y aparte del drama, a mí lo que no se me olvida es la inmensa manifestación que hubo en Pedrera después a las 8 de la tarde, en un silencio absoluto. Yo creo, además, recuerdo nítidamente que intervine en esa manifestación y empecé diciendo, no podemos decir buenas tardes porque no eran buenas tardes, efectivamente, con 192, 193 muertos y casi 2.000 heridos, muchos de los cuales todavía arrastran la secuela, porque lo hemos visto en esta semana, en que por el 20 aniversario nos han bombardeado la información. Y desgraciadamente otra vez las disputas, porque es cierto, Juan, que tenemos que estar todos unidos contra el terrorismo y que nos tiene que dar igual de donde venga. El terrorismo es terrorismo, no tiene nombre y tiene apellido, pero al final es terrorismo y causa daño a personas inocentes. Pero cuando se quiere utilizar el terrorismo, pues seguimos cayendo en el mismo error. Y en aquella ocasión se ha demostrado fehacientemente que se quiso instrumentalizar el terrorismo para unas elecciones que venían 3 días después. Por tanto, mi recuerdo, pues tristísimo, tristísimo, no se me olvida esa inmensa manifestación en Pedrera, con aquellas calles en silencio en absoluto, y además un autobús que desde Pedrera salió a acompañar la manifestación como en Sevilla, uh-huh, en la que iba gran parte del equipo de gobierno de aquel momento. Yo me quedé en Pedrera, nosotros muchísimos, bueno, como todos los muchísimos pedreños que nos quedamos allí, y la manifestación fue inmensa. Por tanto, muchísimo dolor, que yo creo que ha sido el atentado más grande que se ha producido no solo en España, sino en Europa. Y eso, que nos sirva para aprender, como todo lo que nos va pasando en la vida, y para que no se repita, que desgraciadamente no tenemos nunca seguro que no se puedan repetir. Ni a nadie, nos ni afecte nadie a nadie conocido. De todas formas, lo que se ha vuelto a poner de manifiesto el lunes fue... No hay unidad. Esa falta de unidad, quiero decir. Han pasado 20 años de aquel terrible atentado y seguimos sin ponernos todos de acuerdo, aunque solo sea para recordar ese día. Que no al día siguiente, sino ese 11 de marzo, ¿no? Y es un poco triste, ¿no? Es triste, pero bueno, muchas veces centramos la atención en la gente por arriba, en los políticos importantes. Yo creo que el pueblo sí está claramente unido, el pueblo está en contra de esto, pero después nos quieren, oye, hemos empezado de récord hablando de los datos y de las percepciones de las cosas, y cada uno tiene su percepción, pero al final hay datos contrastados, lo hemos visto, y cada uno los coge como quiera, pero hubo una utilización malversa de ese atentado, que no es lo más grave fue el atentado. Pero la utilización posterior también fue grave. Y que todavía haya gente dudándolo, no dudándolo, yo creo que sembrando la semilla de la duda para no ser capaces de reconocer, aunque algunos ya se lo están reconociendo, que no se actuó con lealtad al pueblo que era el que estaba sufriendo. Juan, Asunción, cualquiera de los dos, ¿queréis añadir algo más? Hombre, yo no he querido sacar el tema porque no venimos a hacer sangre, pero... Juan ha hecho mención y Antonio ha rematado la faena.
La realidad es que en aquel gobierno España estaba gobernada por un gobierno del Partido Popular con José María Aznar como presidente y sabiendo ya que no era un atentado de ETA, se omitió todo rastro de atentado yihadista y precisamente por las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina. Tenemos que andar unidos para que estas cosas no pasen, tenemos que andar unidos, pero tenemos que ser transparentes. Esa unidad tiene que venir de la mano de transparencia. En muchas ocasiones Juan siempre nos dice un gran pacto, y yo particularmente estoy totalmente de acuerdo, Juan. Tenemos que un gran pacto por la sanidad pública, un gran pacto por la salud pública, pero todo con transparencia y todo con lealtad y con honestidad. Y en aquel momento, pues la verdad es que eso ensombreció, eso ensombreció. Cuando 2 horas después de ese gran atentado, ETA reconoce que ese atentado, que ella no ha tenido nada que ver, cuando empiezan las investigaciones, pues ahí el gobierno no actuó bien. Todos tenemos luces y todos tenemos sombras, vaya por delante. Pero yo siempre voy a apostar y defender por esos grandes pactos. Tenemos que ir de la mano y todos desde las siglas políticas a las que representamos, porque aquí no estamos personas físicas, aquí cada uno somos de un partido político y venimos representando a nuestro partido y con una ideología. Tenemos que aunar fuerzas para el bien común con total transparencia. Juan. Brevemente, yo creo que fue bochornoso, ¿no? La actitud de los distintos grupos políticos, ya estuviera en el gobierno, estuviera en la oposición. Porque, ¿quién utiliza un acto terrorista para sacar partido? Los terroristas. Los terroristas, fueran los que fueran, que yo no voy a entrar en si se hizo bien o mal, tenían un propósito. Y el propósito era matar y cambiar el gobierno de España. Y las dos cosas las consiguieron. Matar a 193 personas y cambiaron el gobierno de España. Como aquello se gestionó, yo no estaba entonces en política, desde fuera y tras los años, pues veo que eso no se gestionó bien. Pero que aquí los dos partidos políticos fuertes, el Partido Socialista y el Partido Popular, no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y es una vergüenza que a día de hoy, 20 años después, el presidente del gobierno haga actos en memoria de las víctimas por un lado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tenga que hacer actos por otro lado. Porque ¿qué estamos demostrándole al pueblo? Sin embargo, los madrileños, el día del atentado, el mismo día del atentado, tengo un dato que lo he leído hoy antes de venir por aquí. Se recogían 500 bolsas de sangre diarias en Madrid. Ese día se recogieron más de 6.000. Madrid se unió con las víctimas. Y que 20 años después, aquí hay todavía personas hablando de lo bien que lo hizo el PP, de lo mal que lo hizo el PP, de lo bien que lo hizo el PSOE o de lo mal que lo hizo el PSOE, cuando tenemos 193 víctimas mortales más 2.000 heridos por delante, a mí me parece lamentable. Y yo no he venido a hablar ni de lo bien que se hizo ni de lo mal que se hizo en su día. Yo he venido a condenar los atentados terroristas, vengan de donde vengan. Pues esperemos que cuando se cumplan 21 años, el próximo año, nos hayamos acercado un poquito más a esa unidad deseada de todas y de todos los madrileños y el resto de los españoles. Raquel, ¿no quieres comentar algo más o hablamos del siguiente tema? No, bueno, porque esto tiene muchas aristas, pero claro, bueno, muchas, sí, yo he cortado, pero Juan ha dicho un par de cosas. No, procede, que quería, no voy a entrar. Vamos a cambiar, creo un poco que, para que hay que cambiar esto. Y mensaje, bueno, en confianza en que, bueno, es un tema que debería obligarnos a estar unidos. Lo que pasa es que, bueno, yo soy pesimista, la nosotros verdad, creo que sinceramente. Estamos, sí, hombre, faltaría más. Queríamos hablar también un poquito de memoria democrática, porque la verdad es que en este mes de marzo ha habido varias noticias relacionadas que hemos dado aquí en Ser Andalucía Centro con la cuestión de la memoria democrática, y nos una hace unos días comenzaban los trabajos del proyecto Suna Recuerdo, una nueva fase, que es un proyecto muy importante porque, bueno, se trabaja en la recuperación de unas 200 víctimas que están documentadas, que están en fosas comunes en el cementerio de Osuna. Se ha trabajado ya en dos, ahora mismo se está empezando a trabajar en la tercera fosa. Se ha hecho trabajos muy importantes de sumación en Pola de Caza ya
en Cañada Rosal. Hemos conocido esta semana que el Ayuntamiento de Estepa va a encargar un estudio para localizar y tratar también de identificar las fosas y sumar a las víctimas. Según el mapa de las fosas de Andalucía, de la Junta de Andalucía en Estepa, hay dos enterramientos que se conocen ya, con lo cual es verdad que en los últimos años, nosotros que Raquel, sí. Es un tema que tenemos habitualmente, sí. Sí, es verdad que en los últimos años se está dando un impulso muy importante a todo el tema de las exhumaciones. Sí. No sé cómo lo veis vosotros desde cada uno de vuestros posicionamientos. Empieza Juan. vamos. Bueno, pues ha dicho que se ha preparado algo, digo, a ver. Sí, no, la verdad que es un tema que yo reconozco que en profundidad no lo he estudiado, conozco lo que podemos conocer todos. Además, mi familia, evidentemente, tiene víctimas también, pues, de esa memoria, ¿no?, de esos años, de los años 36, de los años 40, y que también, pues, familiares de mis abuelos, nadie sabe dónde están enterrados ni dónde se encuentran. Por lo tanto, esto es una cuestión muy sensible que nos afecta a todos, ¿eh? Y cuando digo a todos, es a todos, porque algunos por unos bandos, otros por otros. No seré yo, desde luego, el que defienda aquí ninguna cuestión de esa. Y yo creo que esto hay que apoyarlo, ¿no? Las familias necesitan saber dónde están sus seres queridos, que en su día, pues, por ese régimen franquista, ¿no?, y esa guerra civil, pues, desaparecieron, los mataron, los tiraron en las cunetas y nadie sabe dónde están. Esas familias necesitan saber dónde tienen a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan llevarle flores y a rezarle, ¿no?, y tenerlos en un sitio donde diga, aquí descansa mi abuelo, mi bisabuelo, mi tía, mi hermano, en fin, el que corresponda. Por lo tanto, yo esto es algo que apoyo, ¿no?, y yo creo que la Junta de Andalucía en este sentido, pues también está trabajando, ¿no? Yo creo que el 8 de marzo, hace unos días, se publicaba de que hay un segundo plan de memoria histórica y democrática, ¿no?, que se ha puesto en marcha desde la Junta de Andalucía, que bueno, que yo escucho a los que sepan y conozcan más que yo este tema, pero que por supuesto es un tema sensible que hay que apoyar. ¿Y la administración tiene que tener la obligación de llevarlo a cabo? Porque bueno, estamos viendo que hay mucha voluntad política por parte de los municipios que quieren llevar a cabo trabajo de memoria democrática, pero ¿debería ser una obligación? Debe de ser una obligación, y nos tienen que dotar de fondos a los municipios que tenemos este tipo de fosas y que tenemos... O una familia que se ha visto afectada por este problema, y lo vemos en infinitud de documentales, los mayores, siempre lo que nos dicen es que no quieren morirse sin cumplir el deseo de esa esposa que perdió a su marido, que de su madre ya se fue y no lo vio, pero que le encomendó. Y los hijos que ya están mayores ven que ellos se van ahí también y que no van a cumplir el deseo. Y nos van dejando ese encargo de unos a otros. Y a nosotros como responsables políticos, de alguna forma, nos llega ese encargo de dar dignidad a esas personas por ellos y por los que sus familiares pasaron. Entonces, yo desde aquí lo único que le puedo pedir a todas las administraciones son fondos. Son recursos económicos como para que estas investigaciones puedan materializarse. Nosotros ahora mismo desde el Ayuntamiento de Estepa lo que tenemos son 10.000 euros, de una subvención que concurrimos a la FEN. Con ella lo que vamos a hacer en principio es el estudio. Vamos a intentar documentar dónde están, localizar, entrevistando a todas las personas y haciendo luego un trabajo de exposición. Pero claro, 10.000 euros que van a dar para la primera fase, estudio. Luego tienes que materializar ese estudio con esas posteriores excavaciones que van a necesitar de unos recursos económicos que sin duda necesita, y desde un presupuesto municipal tienes mil necesidades que atender. Por lo tanto, como todos somos conscientes que esto es una deuda histórica que tenemos con nuestros mayores y con nuestros antepasados, creo que es de justicia que desde las distintas administraciones superiores que tienen recursos que en los ayuntamientos no tenemos, nos doten de esos recursos para que estos estudios se lleven a cabo, estas fosas se puedan descubrir y a estas personas que fueron víctimas de una injusticia, por lo menos les dejemos descansar en paz de forma digna. Antonio. Bueno, la democracia española tiene una deuda pendiente
En Andalucía se estiman entre 45.000 y 48.000 las víctimas del franquismo que todavía no están recuperadas. Ha habido casi 982 fosas comunes, 111 en la provincia de Sevilla, entre ellas la de Osuna. Yo creo que no es solo un deber de la Administración Pública, es una obligación que recoge perfectamente la Ley de Memoria Histórica y Democrática que se aprobó en el Parlamento Andaluz en el año 2017. Esa ley obliga a los gobernantes y a los responsables políticos de los ayuntamientos, de la Administración Pública, a llevarla a cabo, a cumplirla con tres preceptos fundamentales, como son la verdad, hay que conocer la verdad, y la verdad no se puede conocer llamando a esta ley la ley de la memoria histórica, o riéndose de los familiares de las víctimas, como ha hecho algún político, porque, Juan, la buena voluntad está muy bien y se le supone a todo el mundo. Sí, pero ¿por qué me mientas a mí? Yo no seré yo el que se ría, ¿no? No, pero si tú no eres, claro, ¿cómo claro, vas a ser tú el que se no ría? Me mientes, yo no por te favor, permitiría Antonio. Hoy aquí que te rieras, pero ha habido políticos que están en el Parlamento, que han tenido responsabilidades, que se han reído y se siguen riendo de esta ley. A los que yo critico también. Vale, perfecto, pues ya somos dos criticándolo. Pues además, criticarlo, dile que no lo haga más. Entonces, la ley obliga, con esos tres preceptos, la verdad, hay que conocer la verdad. No podemos hablar... Porque mirad, por ejemplo, en esta comarca no hubo guerra. Aquí no hubo un frente donde callaran los soldados. Aquí lo que hubo fue un exterminio, unos asesinatos macabros y unos enterramientos. Aquí prácticamente no hubo una trinchera donde... Eso está documentado por historiadores de prestigio. No hubo una trinchera donde muriera la gente peleando. O intentando salvarse de la represión que los sublevados traían. Aquí lo que decían era venir por la gente, matarla en las tapias de los cementerios y dejarla en una cuneta. Verdad. Justicia. Para que haya justicia, cuando hay una exhumación, tiene que haber un juez que diga, este hombre tiene un tiro en la frente, vamos a buscar, o esta mujer. Y reparación, para que la gente pues, puedan socializar el dolor, como decís antes. Es decir, aquí está enterrado, yo he visto en Pedrera un hombre casi de 98 años morirse llorando porque no fue capaz. Y recuerdo que unos años le ayudamos del ayuntamiento con unos forenses, con una historia que se... Y no fue capaz de encontrar a su padre. Murió hace un par de años, ya con un montón de años. Él tenía muy poquito cuando se llevaron al padre. Y hay miles de ejemplos. El alcalde socialista de Pedrera murió y tampoco está, ¿no? No sabe si está en el asentamiento de Osuna o dónde puede estar. Entonces, la ley es que obliga. Y es verdad que hay parlamentos que están derogando la ley desde la llegada de Vox y que Andalucía, que esa ley se votó sin ningún voto en contra, no la ha derogado. Pero tampoco la está poniendo en marcha con la vehemencia que hay que ponerla. Porque es que os obliga a los responsables públicos. No es una ley, ahí está la ley. No, es que te obliga a mover todos los hilos para que se lleve a cabo ese reconocimiento y ese respeto a las víctimas de esa contienda fratricida, por no darle otro nombre. Juan. Pues totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Antonio. Lo que pasa es que no puedo permitir que a mí se me miente cuando estás haciendo una acusación de ese tipo. Se te nombre. Porque estamos hablando de manera coloquial. Porque si hay un grupo político que hace eso, dilo con nombre y apellido. Y di quién es. No se me nombra a mí porque yo no pertenezco ni a ese grupo político ni tampoco defiendo eso. Como he dicho antes, condeno. Un momento, Juan, te voy a decir, vamos a ver. Hace unos días ha dimitido la responsable del Moreto en Andalucía porque no ha aceptado que su comisario que le ha puesto la Junta de Andalucía diera, esto es una ley de memez histórica. Yo no sé el nombre del hombre, pero fue hace dos semanas. ¿Sí? Y no se te olvidará lo de este famoso que está siempre de cubata, que dijo en una reunión, los familiares de las víctimas se acuerdan de ellos para sacar dinero. Soriano, no sé cómo se llama. Bueno, no leemos la prensa. Seguramente. O sea, yo no he ocultado los nombres por no darlo. Pero que seguramente es que no lo recuerdo, ese pero... que lo dijo, entre otras cosas, es un sinvergüenza. Exactamente. Entre otras cosas. Pero vuelvo a reiterar que yo no comparto, no comparto desde luego esos pensamientos ni esas ideas con ese tipo de personas. Lo que sí te digo que yo en mi familia directa, familia de sangre y también en la política, con mi mujer, tenemos familiares que no sabemos dónde están enterrados. Por lo tanto, nosotros de manera directa sabemos la inquietud que se tiene cuando no se sabe dónde está tu bisabuelo o tu abuelo enterrado. Pero no te des tú por aludido, Juan, que yo no te he aludido a ti. Yo estoy hablando ya en términos generales. Ya he dejado el otro asunto a un lado. Ahora, hace falta dinero para poder trabajar, lo ha dicho Asunción. 10.000 euros de la FEM, ahora mismo para un estudio. Es lógico que lo primero que se haga es un estudio. Después, hay gobiernos como el de la Junta Andalucía que mantienen esos planes, el Plan Andaluz de Memoria Democrática,
y he imprimido la noticia porque no estaba muy documentado sobre ello. Y aquí la traigo. El gobierno de Juanma Moreno pone 5 millones de euros encima de la mesa. Pone que será un pacto transversal con la participación de todas las consejerías y se centrará en el objetivo de encontrar y localizar los restos y entregarlos a sus familiares. Ese es el objetivo. Eso es lo que pretendemos. Entonces, ¿qué debate cabe aquí entre nosotros? El que no se sume a estas reivindicaciones, allá es. Pero lo que es absurdo, Antonio, que nosotros discutamos entre nosotros cuando estamos pensando lo mismo. Y luego quiero yo decir... Yo no estoy discutiendo. Y luego quiero yo dejar una cosa clara. Nosotros, y creo que los tres que estamos aquí en la mesa debatiendo, pensamos igual, nosotros debemos de respaldar estos planes, pero por la dignidad y la memoria de las víctimas. Lo mismo que critico al sinvergüenza que hace esos comentarios, voy a criticar a que al que utilice el dolor de las víctimas y lo que pasó en el año 36 o en el año 40 para hacer política. Lo mismo de criticable es una cosa que la otra. Y yo no entro ni en una ni en otra. El apoyo mío hacia las víctimas y hacia los familiares. ¿Y que hay que encontrar esos restos y darle una digna sepultura? Por supuesto que sí. Vale, pues mira... Yo no estoy discutiendo contigo, Juan. Yo estoy hablando de que está muy bueno lo de todas las voluntades unirlas, pero que al final los pasos hay que darlos, porque si no se dan los pasos... Claro, y tú lees una noticia y yo te voy a leer otra. El actual gobierno municipal de Sevilla ha paralizado todas las políticas. Ha dicho que las va a remirar por esa cosita que hay de vamos a remirar a todos, porque aquí murieron de todos los bandos. Evidentemente que sí, murieron de todos los bandos. Pero estas son las políticas que se están llevando a cabo ahora mismo por parte de tu partido. Tengo que decirlo, Juan, vamos a ver. Tú dirás que ese hombre, pero permíteme. Sí, bueno, vale, vale, que sí, estamos con los datos de siempre. Que sí, mira. Traigo los míos. No ha iniciado el proceso de exhumación de la fosa de monumento, que es la que se tenía que haber exhumado después de haber completado la de Pico Reja, que hace dos semanas o tres la pusieron ya en valor. No ha iniciado los trámites ni siquiera para eso. Ha paralizado toda la oficina municipal del ADN. Todas las políticas que además vienen mandatadas por la ley de memoria histórica las ha paralizado. Pero eso es un alcalde, ¿no? Bueno, vale, un alcalde. Del Partido Popular. Vale, pero que es un alcalde, del Partido de una ciudad, de una ciudad donde hay 111 fosas comunes. Sí, pero que es un alcalde. Sí, claro. No, no es mi partido, es un alcalde. Vale. Yo ya no tengo nada más que decir. Yo bueno, sí. Y la financiación, son 5 millones de euros, ¿no? Eso he leído hoy. Claro. La financiación... Es importante, por supuesto, tienen que poner fondos y no me quiero pero adelantar. En esa financiación y con la financiación que hay de fosas comunes se queda corta, ¿no? Sí, pero antes ha dicho Asunción una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo. Hay que comenzar por ese estudio. Y una vez que se tienen los estudios, se localizan las fosas, pues vendrán esas exhumaciones. Después la identificación. Creo que hay un archivo de ADN también en el que... O sea que es importantísimo ese estudio de la Universidad de Granada. Es que hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar por ahí. Pues no vamos a empezar, digo yo no soy experto en esto, pero no vamos a empezar a acabar en la cuneta sin tener previo, ¿no? Un previo análisis, un previo estudio. Cualquier, de hecho, es excavación que se realiza claro, viene precedida claro. Por un estudio además previo, claro. Muy científico, que suele estar basado en los testimonios orales de quienes han podido transmitir las historias. Y a veces en algunos documentos que se pueden encontrar en algunos juzgados. Claro, en el caso de Osuna es atípico, porque registraron y el caso a caso. Y ahí, perdón, seguramente Antonio tiene más conocimiento que yo, porque por lo que veo está puesto en el tema y, hombre, y lo tiene... Y ahí no... Hombre, hombre yo voy me a dejar pillo, que hable Asunción. Sí, sí, si yo tengo lo que me pilló como alcalde, porque claro. Este caso concreto lo tuve que gestionar hasta donde pude, aprendiendo cosas y que estaba... Que hasta aquel momento eran desconocidas y he acompañado aunque sea sentimentalmente, el dolor de esta familia que todavía lo recuerda, porque pero así habrán miles y miles en Andalucía. En la fosa de Osuna se estiman 242 muertos. ¿Y en Estepa, asesinados, son, perdón. ¿En Estepa cuántos son los que se creen que hay en Estepa, perdón, Asunción? 30, de momento 30. Lo que es la estimación bueno, con las dos por fosas. Por lo menos claro. En lo que aparece en el mapa de las fosas de Andalucía son dos fosas, con se tres. Cree, con una treintena sí. De cuerpos, que bueno, es un dato me parece que no va a corresponder a la realidad no, una vez que se haga claro, el estudio. Que hagan el me estudio da la impresión, la porque aquí en Estepa nunca se ha hecho estudios no, previos. No se ¿no? ha hecho, nunca se ha hecho nada. Ahora es la primera vez que tenemos oportunidad porque hemos concurrido a esta subvención. Por concluir, porque teníamos más temas y creo que los del resto de temas también son importantes, felicitar que el Gobierno de la Junta de Andalucía ponga a disposición esos fondos,
y dando la razón a Antonio, que también la lleva. Si bien es verdad que el Partido Popular ahora mismo ha cogido la rienda y ha puesto dinero a disposición, en el mandato anterior, que venía de la mano de Vox, paralizó totalmente. Y una realidad de que hoy tenemos dinero a disposición es tan real como que hace 2 años, el mandato anterior de 4 años, no se apostaba porque Vox lo prohibía y tenía que mantener contento a su socio de gobierno, porque si no, no sacaba adelante sus datos. Entonces, pero desde el Partido Socialista, felicitar que hoy por hoy se sumen a la realidad, estén dispuestos a poner fondos, porque los ayuntamientos necesitamos esos fondos para dar dignidad a esas personas y dar tranquilidad a las familias que tantos años llevan padeciendo el ver morir a otro familiar con la carga pesada a las espaldas de que no pudo quedarse con la tranquilidad de que habían localizado y tenían dignidad a ese familiar que había sufrido esa muerte tan atroz. Bueno, pues por cambiar de tema, porque nos va a dar para poquito más, queríamos también hablar de un tema que es muy sensible, que además está afectando como consecuencia a los ayuntamientos, que es la lentitud a la hora de otorgar esa ley de la dependencia, en aprobar las prestaciones. Ha habido críticas en los últimos meses de Comisiones Obreras, de UGT. A principios de este año, el Inserso publicaba los datos sobre la aplicación de la ley de la dependencia en todas las comunidades, y Andalucía estaba a la cola con más de 35.000 personas en lista de espera. Tanto es así que a principios del mes de febrero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que se iba a cambiar el modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia para reducir el tiempo de espera, que él habló de 555 días, y pasarlo a los 180 días, 6 meses, que es lo que establece la ley de dependencia en cuanto a espera. ¿Qué pasa? Pues que todo eso al final, y aquí tenemos un exalcalde y dos personas que forman parte de Corporación. Exalcalde. También, pero formas parte de Corporación Municipal. Todo esto está repercutiendo en las haciendas de los ayuntamientos, que tenéis que asumir, digamos, esa prestación hasta que viene la aprobación por parte de la Junta de Andalucía. Como concejala de Servicios Sociales. Efectivamente. Como concejala de Servicios Sociales, que recibo a diario a personas que necesitan que este recurso les llegue para conciliar, para desconectar un mínimo y garantizar que sus mayores siguen siendo atendidos. Tenemos que decir que de los datos reales es que desde que una familia hoy por hoy solicita ley de dependencia hasta que llega la valoradora a esa vivienda, está pasando de 14 a 18 meses. Esa es la realidad. La realidad en el pueblo de Estepa son desde 14 a 18 meses, desde que se solicita hasta que llega la valoradora, no hasta que llega la ayuda. La ayuda estamos tardando 24, 26 meses en que se reciban los domicilios. Esa es la realidad. También es verdad que entre medias, cuando la situación es extrema, ¿qué se hace? Se pide a Diputación otro auxilio. Diputación te concede a Junta de Andalucía, lo que le pedimos es ley de dependencia, a Diputación le pedimos ley de dependencia. Diputación, si ve que es un caso de extrema urgencia, concede 3 meses de ley de dependencia, prorrogables otros 3. Cuando desde el ayuntamiento, que somos los que encargados de gestionar el recurso que nos lleva va desde Diputación o desde la Junta de Andalucía, nos llegan los tres meses aprobados a una casa, prorrogables otros 3, ya estás en esa casa dando un pie de 10 horas, 2 horas y media a la semana, 3 días, lunes, miércoles, viernes alterno, martes, jueves, viernes alterno, ya como la familia decida. Cuando terminan esos 6 meses que ha abonado Diputación, el ayuntamiento no se ve capaz de retirar ese recurso. No te ves capaz, porque sabes que en esa casa no hacen falta 10 horas, hacen falta 20, hacen falta 40. ¿Cómo le vas a retirar 10? ¿Qué pasa? Que a pecho descubierto, en los ayuntamientos es así, a pecho descubierto, tienes que seguir prestando el recurso. Y en muchas ocasiones desde Diputación han concedido 10 y tú hay casas que la situación es espeluznante, y esa es la realidad de lo que nos encontramos en los domicilios, y tienes que prestar 22 horas. Porque
una hora en días alternos es totalmente insuficiente. Y mínimo le das a la familia una hora de lunes a viernes, de 10 horas que se le concede desde Diputación, y tu ayuntamiento, que no tienes recursos económicos como para prestar esto, pero sí te pones en el lugar de esa familia y dices, ¿cómo? ¿Cómo dejamos esto sin atender? Y eso lo estamos soportando los ayuntamientos y con reclamaciones. Y luego, hace dos semanas nos llegaba una familia con una pedida, una valoración de hacía dos años. Claro, tuvimos que poner una reclamación. Son casos olvidados, normalmente 14, 18 meses, pero esta familia llevaba dos años. Pero es que dos días después llegó otra y llevaba cuatro años. Comprendo que lo cogería un hermano, lo atendería el otro, y cuando llegaron con los papeles, claro, por Dios, ¿y cómo no habéis venido entre medias a que pusiéramos la misma reclamación? Entiendo que ahora con esta reclamación vendrán sobre la marcha después del tiempo que llevan esperando, pero esto es la realidad que estamos viviendo en los servicios sociales de Estepa. Que no dista de lo del resto de municipios. Sí, absoluto. Juan, tú has tenido la experiencia como alcalde y ahora como concejal, evidentemente, ¿no? Efectivamente, lo que pasa, por ejemplo, en la Roda de Andalucía es un copia y pega de lo que pasa en Estepa. Pasa que Estepa es un municipio mucho más grande, de más habitantes, seguramente no es normal que tenga que atender muchas más personas que de la Roda. Pero es verdad que con el tema de la dependencia hay un problema. Y en ocasiones, muchas ocasiones, llega tarde, llega cuando ya ha fallecido ese familiar. Y eso es una pena, y hay que reconocerlo. Y para poder solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer que se tiene ese problema. Nosotros lo hemos trasladado, a mí cuando me ha tocado estar en la alcaldía, ahora como portavoz en la oposición, o dentro del espacio que ocupo dentro del partido en Sevilla, yo lo traslado. Las cosas que hay que mejorar, en tema sanitario, en tema de dependencia, y en otros asuntos que nos ocupan en el día a día. Y una de las cosas que hay que hacer es la simplificación administrativa de todos esos expedientes. Porque, fijaros, no se trata tanto de dinero, que es importante. Pero mira, si ponemos un ejemplo, el presupuesto para dependencia en 2024 es de 2.000 millones de euros. Tengo anotado por aquí que es un 63% más que en 2018. En 2018 el presupuesto para dependencia era 726 millones. Sin embargo, la proporción que se invierte más que en 2018 no es la misma proporción de casos que se han resuelto. ¿Por qué? Porque hay un entramado burocrático que está, de alguna manera, pues haciéndolo pagar a las personas que necesitan esa ley de dependencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este decreto de simplificación que Javier mentaba, que el presidente Juanma Moreno anunció, pues esperemos que se reduzcan esos plazos. Mientras tanto, ¿qué es lo que se están haciendo? Es verdad que actualmente hay mejores cifras que la de antes, y no quiero entrar en el tú más. Yo voy a dar algunas cifras de las que traigo. Hoy me dicen a mí que se superan las 280.000 personas beneficiarias, que son 75.000 personas más que hace 5 años. Y también hay que tener en cuenta que es una población más envejecida que hace 5 años. Todos conocemos la natalidad y que Andalucía es una población que cada vez se está envejeciendo más. Y que bueno, que los datos parece que van mejorando, pero son insuficientes para las familias que no le llegan. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros propusimos también, Asunción, y lo digo de buena gana, ¿no?, y queriendo hablar aquí entre nosotros, en Diputación, nosotros presentamos una moción para que la Diputación de Sevilla, nuestra Diputación, que tiene un remanente de tesorería importante y que ahora en la última liquidación van a aflorar datos sorprendentes de dinero nuestro, de nuestra gestión, pues que se hiciera cargo, por ejemplo, con ese dinero que se le paga a las trabajadoras de ayuda a domicilio, de las que se tiene que hacer cargo los ayuntamientos hasta que la Junta de Andalucía ingrese ese dinero. Pues oye, que la Diputación tiene fondos para eso, que nos ayude a los ayuntamientos. Y esto no se trata de quitarle responsabilidad a una administración y dársela a otra. Se trata de que se aúnen las fuerzas entre las dos administraciones y podamos hacer más llevadero esto para los ayuntamientos y para las familias que necesitan esta ayuda. Por lo tanto, aquí tenéis un aliado del Partido Popular que entiende los problemas de esta familia y que, tengo que decir, no me gusta mentar a nadie, pero voy a poner un ejemplo. Mi suegro murió esperando que viniera alguien a valorarlo, que nunca llegó. Y ese retraso, nos dimos cuenta con el tiempo, cuando investigamos, y no voy a decir quién gobernaba la Junta, pero nos dimos cuenta que no fue un retraso en la Junta, fue un error donde se tramitó por primera vez esa valoración. Eso hace que en ocasiones esas valoraciones lleguen a superar los 2 años, incluso más.
De todas maneras, se necesita también más recursos humanos para el personal que evalúa las valoraciones. Eso es una de las demandas que también hacen los representantes sindicales, más recursos humanos. O sea, no solo la simplificación, que es muy importante, sino también, bueno, más recursos humanos, ¿no? Claro, para esas valoraciones. Evidentemente. ¿No? Por eso también se incrementa el presupuesto. Hemos dicho que es un 63% más. Entiendo. Antonio, contigo vamos a terminar porque estamos ya apurando el tiempo en la radio. Este es un tema como todo, que podemos traer aquí un montón de datos, pero que al final... lo que vamos a hacer bueno, modo. Datos personales todos tenemos. No, yo también tengo datos oficiales buenos Juan, y malos. Tengo datos oficiales. Me tienes cariño, Antonio, me tienes cariño. De personas que hay esperando. Yo creo que cuando sale de los debates sueña de contigo. Yo no te lo aseguro. Con lo que yo te quiero, Antonio. Datos podemos traerlos todos. Yo los que traigo son totalmente oficiales, son los FETEN. Pero mira, yo para esto de los datos, voy a recordar a un compañero que tenía yo en el sindicato que cuando empezó aquello de la ley de reforma agraria pusieron esos carteles tan grandes, que todavía hay algunos por ahí, decía, comarcas de reforma agraria, decía, ¿en mi pueblo cuánto? ¿En mi pueblo cuáles son? Eso es. Pues con esto digo lo mismo. Con dinero y voluntad política se aminora la lista de espera. Claro. Porque mira, hay un ejemplo muy claro, el señor lo ha dicho. Yo como alcalde y la alcaldesa actual en Pedrera, cuando le llega un caso así, inmediatamente mañana lo atienden. Inmediatamente mañana lo atienden. Lógicamente, después de que las técnicas digan hay que atenderlas, no podemos esperar. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay? Voluntad política. Sí, evidentemente. ¿Y qué hay? 300.000 euros en nuestro presupuesto municipal con dinero nuestro para atender esos casos. Yo estoy harto de escuchar la ley de simplificación, de ventanillas únicas, de que la administración... Pero yo llevo 30 años en esto y jamás he visto que se acelere un expediente. Hay que hacerlo. Vamos a esperar la ley de simplificación. Hay que hacerlo. A ver si en vez de simplificar, lo que quiere es amplificar. Hombre, esperemos que no. Eso es. Esperemos Por tanto, datos muchísimos. Casos, como en todos los temas que hemos hablado hoy, lastimosos de personas que no pueden esperar. Pero ejemplos concretos también, y pongo el de mi ayuntamiento, que ha sido y va, y sigue siendo. Si mañana las técnicas nos dicen, Antonio, esa familia hay que mandarle mañana a la mujer va, o el hombre, perdón, y se atiende. Y después el secretario nos pone reparo. Y nos llama la atención. Y entramos en déficit, pero se atiende. Sin ley de simplificación. Sí, con la simplificación de decir, mañana que vaya una técnica o un técnico. Antonio, pero tienes razón. Y mira, pero tú sabes lo que pasa. Tú como alcalde mandas, te gastas ese dinero, el secretario lo conoce, aunque te ponga el reparo, tú lo levantas. Pero de una administración más lejana, ese control, ese control del dinero público no lo tiene si no hay expedientes de por medio. También hay que entenderlo, Antonio. Sí, y da igual quién gobierne, ha pasado antes y pasa ahora. Si yo no puedes decirlo. Es verdad que necesitamos dinero. Más medios, siempre, y se están poniendo. Pero hay que simplificar los trámites, porque ese dinero público hay que controlarlo. Bueno, pues esperemos que esa simplificación administrativa llegue, y no solo a la ley de la dependencia. Asunción Llamas, Antonio Nogales, Juan Jiménez, como siempre, gracias por acompañarnos, y ya nos veremos después de la Semana Santa, así que la disfrutéis en vuestros respectivos municipios, pues o si os vais de escapada, que también lo disfrutéis, que a veces es bueno... desconectar. Todo es necesario. Javier, si me permite, no irse de la comarca de la Sierra Sur, que tenemos la mejor Semana Santa de España, quedarse aquí, en Estepa, en La Roda, en Pedrera, quedarse aquí. Y en Estepa también nos quedamos. En Estepa. Muy bien, gracias a los tres. Muy bien. Gracias a vosotros.